Y hoy vamos a preparar este Chunky Monkey de Ben & Jerry's. Y los ingredientes que vamos a necesitar son... 400 gramos de leche condensada, una cucharadita de extracto de vainilla, 2 tazas de nata para montar, una taza de chips de chocolate o chocolate negro troceado, que yo os recomiendo que sea negro, aunque también podéis usar, si no os gusta el chocolate negro, pues el chocolate con leche, pero este de verdad le queda mucho mejor. Y media taza de nueces picadas, y bueno, si sois más fan de las nueces, pues podéis echarle un poquito más. Eso sí, nosotros la vamos a echar algo troceadas, como podéis ver, porque originalmente es como viene así un poco en el helado, tampoco en trozos muy pequeños, pero algo troceado sí. Pero si vosotros os gusta dejarlas enteras, también podéis dejarlas enteras, no hay problema. Y súper importante, necesitamos 4 plátanos maduros para esta receta. ¿Por qué? Pues porque la base del helado es un helado de plátano. En mi caso los he congelado algo para que ya estén algo fresquitos, pero no es necesario. Así que vamos a comenzar con la receta. Bueno, en este primer paso vamos a utilizar los plátanos troceados, que estén bien maduros, y la leche condensada. Es decir, que esta receta, pues como podéis observar, no vamos a utilizar heladera, sino que la vamos a poder hacer de una manera muy sencilla con la batidora. Así que vamos a comenzar. Destapamos, echamos los plátanos. Ahí, bien. Y ahora procedemos a echar la leche condensada. Dios, qué rico. Ay, esto en realidad es una delicia. ¡Guau! Qué rico, una bomba de dulce. Pero lo bueno que no vamos a echarle más azúcar, obviamente. Ok, echamos bien todo. Yo me estoy ayudando en este momento con una pala. Esto va a quedar riquísimo. Ahora vamos a tapar y a batir. Bueno, ahora que ya lo tenemos más o menos batido, la verdad, vamos a añadirle lo que es la esencia de vainilla, que le va a dar un aroma, que madre mía, qué aroma. Vamos a echárselo. Dios, tengo unas ganas de probarlo, porque es que yo no sé vosotros, pero el helado este así de Ben & Jerry's de Chunky Monkey es mi favorito. Lo único que sí que es verdad, como bien sabemos, pues la marca es bastante costosa, ¿no? Digamos. Entonces, con esta receta lo vamos a poder tener en más cantidad y más barato desde nuestra casa. Vamos, me tenéis que escribir en los comentarios a mí y a mi madre para ver cómo os ha quedado, si os ha gustado, etc. Vamos, yo os lo recomiendo, incluso si no os gusta mucho como el plátano en sí, porque está delicioso. Vamos a batir un poquito más para que se mezcle bien la esencia de vainilla. Vale, ¿cómo sabemos si ya hemos terminado con el helado? Pues que esté así, que no haya trocitos de plátano ya por ningún lado, que el plátano se haya esfumado básicamente. Y pues mirad la textura, Dios, esto es como ya el helado derretido más o menos, aunque todavía nos faltan un montón de cosas por echarle. Y una de las más importantes es la nata para montar, para que quede esa cremosidad que nos encanta, al menos de los helados que son así como con leche, no de, de hielo. Oh, mirad qué textura. Buah, lo siento mucho, pero tengo que probar a ver cómo está quedando. A ver. ¡Mmm, qué rico! Me encanta, está súper bueno. Y mirad que yo del plátano tal cual no soy como muy, muy fan, digamos. Pues bueno, esto ya estaría listo. Así que ahora vamos a pasar a montar lo que es la nata y a trabajar como digamos en frío. Yo la nata sobre todo os recomiendo que pues la pongáis al frío, que esté bien fresquita, que el recipiente donde vayáis a batirla esté fresquito. Así que vamos a ver si lo están ya o no. Bueno, pues ha llegado el momento de usar las varillas y montar esta nata, así que he enfriado pues el recipiente donde vayamos a montar la nata. La nata también tiene que estar muy fresquita. Yo por si acaso también he enfriado algo las varillas, pero bueno, lo de las varillas era algo más como opcional, ¿vale? Así que vamos a vertir 2 tazas de nata en el recipiente de nata para montar, bien fresquita como he dicho,
Y pues nada, ahora mismo ya estoy por aquí echando lo que serían las dos tazas de nata para montar, ¿vale? En mi caso son como dos Tetra Bricks. Bien fresquita, por favor, tiene que estar bien fresquita, si no se nos va a complicar el montado. El recipiente también tiene que estar bien frío, como consejito. Yo en mi caso también las varillas las he enfriado bastante y vamos a empezar a batir. Vale, consejito, si al final la nata no está muy fría o el recipiente no está muy frío, usar uno más grande debajo con hielo para así enfriar el de arriba. Así que ponemos otra vez de nuevo esto aquí. ¡Yay! ¡Ya se me está montando! ¡Trucazo! Bueno, una vez que quede así montada, vamos a ir echando la mezcla que teníamos antes de plátano con leche condensada, poco a poco con movimientos envolventes. Bueno, como hemos podido ver, hay a veces que en la cocina se nos dificultan las cosas, pero hay que usar truquitos para que pues sigamos con la receta y no rendirnos. Esto es como un juego, nunca hay que rendirse y hay que seguir participando, ¿no? Entonces pues nada, ya tenemos por aquí la nata bien montada, como habéis visto con el truquito. Ahora vamos a ir echándole poco a poco, eso sí, poquito a poquito, porque no queremos que ahora esto se nos deshaga y se nos ponga todo feo, la mezcla de plátano con leche condensada. Así que vamos ahí, un poquitito. Ya está, ya está, ya está. Que si no, se nos puede echar a perder ahora todo esto. Y no me gustaría, después de todo lo que me ha gustado, hombre. Vamos a empezar haciéndolo como me acuerdo que también tuve que hacer en el brownie, cuando lo preparé con mi madre, que era con movimientos envolventes, así. En el brownie se hacía esto más que nada por el tema de que no le podía entrar mucho aire a la hora como de usar una batidora, etc., a la mezcla. Pero en este caso se utiliza pues para no deshacer esta increíble textura que hemos creado, ¿no? Con la nata. ¡Dios! Es que ya parece como helado, pero algo derretido, ¿no? ¿No os lo parece? Ahí, con esto hay que tener mucha paciencia, porque si no podemos deshacer esta increíble maravilla y no quisiera. Así que vamos a hacerlo bien así. Le voy a echar un poquito más de mezcla. Yo os aconsejo más o menos sobre 4 tanditas así, de ir echándolo un poquito más para evitar que se nos desmorone lo que es la nata así. ¿Verdad? O sea, ¿no os parece ya helado derretido? Porque a mí sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Vamos a echarle más. ¡Wow! Tiene como un color cafecito, me encanta. Es súper bonito. Vamos a echar ya lo último, los restos que quedan. Que ya no queda, creo, más mezclita. Así que esto ya lo voy a hacer de una todo, porque si no voy a llevar 3 años y no es normal. No, vamos a tardarnos demasiado. ¿Qué ingredientes nos faltarían ya por usar de la lista de ingredientes? Sería básicamente el chocolate y las nueces. ¡Ay, qué maravilla! Esta es mi parte favorita, los toppings, hombre. Que si no, tampoco este helado sería lo que es sin sus maravillosas nueces y chocolatito. Así que vamos a espolvorear así por encima, también poco a poco. ¡Ay, mirad qué pinta! Dios, esto parece como la masa de una magdalena, ¿no? No sé. Echándole poco a poco. Y echándole también una vez muy entera, que a mí es que no me gusta que sean tan grandes. Yo prefiero chiquititos los trozos de las nueces, para que así pues se esparza bien por todo el helado y no haya solamente un trozo en X sitio. Pero vamos, eso es como al gusto.
vamos a ir haciendo que los toppings se adentren en esta mezcla. Dios, mirad qué bonito. Es que es, ahora mismo literal estoy viendo un Ben & Jerry's derretidísimo. O sea, yo no sé vosotros, pero yo lo veo. Voy a echarle más porque yo soy muy yo y a mí me gustan mucho los toppings. ¡Qué pintaza! Si mal no recuerdo, creo que nos tiene que dar como para más o menos 2 litros o así de helado. Y de verdad no hay cosa que me emocione más que el helado en verano. Y es que además no es el típico helado de chocolate, ni de fresa, ni nada. Es como un Ben & Jerry's, un helado ahí más tirando a gourmet, digamos, ¿no? No sé. ¿Vosotros habéis probado los de Ben & Jerry's? Ponedmelo abajo en los comentarios. Y si lo habéis probado, ¿qué otro helado de Ben & Jerry's? Porque no suelen tener como helados súper normales. También tienen como de cheesecake, tienen como de... uno que sacaron de Netflix and Chill, que era como de, creo, palomitas o pretzel con chocolate, no sé. Decidme qué otro helado os gustaría que hiciéramos por aquí, por el canal, mi madre y yo. Porque nosotras encantadas de intentar recrearlo, ¿sabes? Vamos a echar más chispitas de chocolate. Dejar un poquillo como para decorar. O sea, imagínate sorprender a tu madre, a tu hermano, a alguien que sepas que le gusta un montón un Ben & Jerry's. Yo qué sé, lavarla el cacharrito, si queréis, a lo mejor, como para darle la sorpresa y luego decirle que la has hecho tú. Eso también estaría guay, ¿no? Bueno, estas recetas como recreando, digamos, como una receta famosa. ¡Guau! ¡Qué pinta! ¡Qué pinta! ¿Esto? 10 de 10 segurísimo. Mirad qué pinta que tiene. Es como un helado. Vale, vamos a comenzar a vertirlo en un recipiente. Que en mi caso voy a utilizar Tupperware. También podéis utilizar, si queréis hacerlo de una manera más sostenible, más ecológica, pues si os suelen sobrar las tarrinas del helado típicas de plástico, pues reutilizarlas para cuando hagáis helado casero o como Tupperware en casa, ¿vale? Consejito del día de hoy de Carla. Así que pues nada, yo voy a preparar mi recipiente. Que no creo que me quepa todo en este tupper, pero bueno, vamos a intentarlo. Que si no cabe, mejor que mejor, eso significa que hay más helado. Así que voy a poner mi tupperware por aquí, o mi tupper, mi recipiente, que tampoco tiene por qué ser un tupper. A lo mejor tenéis, yo que sé, una fuente de cristal o lo que sea, y lo podéis echar ahí. Vamos a vertir. Ir esparciendo. Guau, se nota un montón el sabor a plátano, ¿eh? Ya estaría, al final sí que me ha cabido aquí perfectamente. Ahora vamos a tapar con papel film. Muy bien. De esta manera. Y ahora vamos a llevarlo al congelador durante un día entero. Vamos, si queréis sacarlo un poquito antes, yo más o menos vería unas 9 horitas de espera para que quede bien rico y bien congelado más o menos. Depende también de la potencia del congelador, ¿no? Así que pues nada, vamos a llevarlo y nos vemos mañana probándolo. Y ha llegado la hora de probarlo. Bueno, esto como ya se está derritiendo, vamos a probarlo de una vez. A ver. Sabe igual. Y bueno, si os ha gustado y queréis que me pase también aquí más a menudo con mi madre a cocinar y tal, tenéis que darle un super like, suscribiros al canal para no perderos próximas recetas y dejarnos en comentarios qué helado queréis que recreemos así que sea como famoso. Así que pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!